La seguridad del municipio depende no solo de los elementos policíacos, sino de la participación de la sociedad en general. Así lo manifestó la presidenta municipal Lili Campos Miranda, por lo que hizo el llamado a la ciudadanía a que denuncien cualquier irregularidad. Entrevistada en el festejo a los padres, reinscripción en el Club Deportivo, Cultural y Recreativo del Adulto Mayor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la munícipe indicó que la seguridad es una responsabilidad de todos. Donde la Mesa de Seguridad Ciudadana es quien lo elabora, digamos, para que nuestros policías también escuchen a los ciudadanos y que de alguna manera exista esa coordinación que siempre hemos pedido entre gobierno y sociedad, ¿no? Aquí lo más importante es que sigamos trabajando en favor de la ciudad, que la seguridad en las familias, en cada hogar, en las calles y todo, exista, pero sobre todo que sepan que la seguridad no solamente es responsabilidad de la policía, sino también estamos aquí pues haciendo ver que también los ciudadanos y ciudadanas, pues ahora sí que en casa tú también seas responsables de la seguridad de tu casa. ¿A qué me refiero? Que muchas veces hay convivios de algunos amigos o algo y luego trasciende a lo que es algún delito, a una cuestión así, o a veces un familiar lesiona a otro familiar. Esa parte donde nosotros no vemos porque es en el interior, pues es algo donde le pedimos también a los ciudadanos y ciudadanas que estén apoyándonos. Y bueno, que si te enteras de algo, que hagas uso de la denuncia ciudadana anónima, que es en el 089. Si por alguna razón, en algunos casos, no eres propiamente agraviada, pero tienes o conoces o agraviado y conoces de alguna incidencia delictiva, para no ir a denunciarlo a la fiscalía directamente, cuando esto no sea requerido, pues ya puedes hacer la denuncia anónima para que se cuide ahora sí que a la persona, pero sobre todo que se conozca la situación. Por otra parte, recordó que el ayuntamiento a su cargo está teniendo acciones para fortalecer el tejido social, desde actividades para estrechar los lazos familiares, así como actividades deportivas y culturales para que los jóvenes no caigan en las garras de vicios o actividades ilícitas. El tejido social depende de todos. El tejido social, podemos nosotros como gobierno poner las mejores estrategias, las mejores campañas y todo, pero si no participa la ciudadanía, pues simple y sencillamente ese tejido social para fortalecer a solidaridad estaría muy difícil. Por eso es importante, gobierno y sociedad de la mano. Queremos una ciudadanía, una sociedad totalmente participativa, activa. Tenemos deporte, tenemos cultura y vamos a seguir trabajando en ello. ¿Para qué? Para que sigan más jóvenes uniéndose al deporte, uniéndose a la cultura, y vamos a estar realizando también actividades que permitan que las familias estén siempre presentes y unidas y que esto sea realmente solidaridad, donde la cultura, el deporte, pero sobre todo una sociedad sana que esté comprometida con solidaridad para sacar adelante a nuestro municipio, pero sobre todo sacar adelante a tus familias, a las familias de este bello municipio. Finalmente, la presidenta municipal Lili Campos Miranda lanzó una calurosa y afectuosa felicitación a todos los padres y abuelos por su día. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivisión, Edgar Olivares.